Fitroom, tu estilo de vida. Molt bona vespada. Saludem en el test de magazine a Telesafor i ho fem des d'ací, des dels exteriors, concret, des del carrer Ferrocarril d'Alcoi, perquè volem conèixer si realment s'acomplís aquest, sobretot, aquest especial propòsit en el començament d'un any nou com és vull anar al gimnàs, apuntar-me i fer exercici físic. Volem saber-ho amb els professionals que ens esperen ací a l'interior de Fitroom. Ens acompanyen? Doncs bé, ja estem així a l'interior del gimnàs Fitroom per a parlar d'exercici, però sobretot de salut i com fer activitat física amb trellat i amb sentit comú. Per això hem acudit a escoltar el consell i les paraules de professionals. Tenim amb nosaltres, perquè també parlarem de qüestions d'alimentació i de problemes o evitar problemes que pot donar l'activitat física. Julio Ribes, osteòpata. Julio, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, també ens acompanya Sergio Romero com a entrenador personal del gimnàs Fitroom. Sergio, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, dos professionals. Estamos en un gimnasio. Yo quería saber, Sergio, propósito de año nuevo, uno de los habituales es voy a apuntarme al gimnasio. ¿La gente lo cumple? ¿Se nota un repunte de clientes cuando empieza el año nuevo? A ver, pues te lo voy a decir claro. El lunes, 8:30 de la tarde, esto parecía el Corte Inglés. O sea, era increíble la gente que había en el gimnasio. A ver, que es lo normal. Un propósito de año nuevo es salud, ¿no? Y ponerse a tono después de toda la comelona que nos hemos pegado. Entonces, sí, se nota el repunte ahora en enero. Y luego es, pues, tener cabeza y constancia en hacer las cosas. Constancia, y ahí va la segunda pregunta. De todo ese 100% que aumenta el cliente, cuando llega el mes de, iba a decir marzo, pero incluso febrero, ¿cuántos quedan? A ver, pues si te digo la verdad, en febrero también es un mes que repunta. Porque también hay que pensar que en enero es la cuesta de enero. Hay mucha gente que dice, va, me espero a febrero. Pero sí que es verdad que un 30-40% de la gente que se apunta en enero también se desapunta en febrero. Es que es cuesta, ¿no? Mantener, no sé cuánto tiempo es aquello de los 21 días, si aguantas, luego ya se convierte en una rutina, pero cuesta mantener la obligación de ir al gimnasio. Claro, al final la gente cuando dice cuál es el secreto del éxito es la constancia. Es decir, esto no es una carrera corta, no son 100 metros, no es un sprint, es una carrera de fondo, es empezar el año, no apretarse demasiado al principio, no querer comerse el mundo el primer mes, sino decir, hago un poquito de ejercicio, empiezo a cuidar un poquito mi alimentación, sigo ciertas pautas que me aconseje mi entrenador y bueno, y si la gente va con tranquilidad, normalmente aguanta todo el año y consigue los propósitos que quiere. El que quiere en un mes conseguirlo todo, normalmente fracasa. Es ese 30-40% que acaban desapuntándose. Esto no es Lourdes, esto no. Es Fitroom, milagros a Lourdes, ¿no? Sí. Es importante esa combinación de alimentación, porque yo puedo ir al gimnasio, puedo sudar la gota gorda haciendo ejercicio, pero si luego voy a casa y me como lo que no tengo que comer, hay que tener ahí también esa combinación perfecta de alimentación y ejercicio físico. Sí, pero al final todo empieza por algo. Cuando uno decide cuidarse, se apunta al gimnasio. Inevitablemente piensa, bueno, ya tengo el chip de cuidarme, alimentación. Va todo ligado, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Si tú haces algo bien, pues sigo haciendo las cosas bien. Digamos que anima, ¿no? El estar haciendo ejercicio siempre nos va a animar a comer mejor. Incluso el comer bien nos va a animar a hacer ejercicio. Y bueno, pues el hacer ejercicio, no olvidemos que calma muchísimo la ansiedad. Y al final es la ansiedad la que nos hace comer en exceso. Cuando uno llega por la noche a casa, ha estado todo el día trabajando con la cabeza a 100 y está ansioso, ¿qué hace? Nos vamos a la nevera y comemos. Sí. ¿Y qué comemos? No nos comemos un tomate partido por la mitad. No. No. Comemos una pizza, nos comemos un bocadillo, que es lo que nos calma la ansiedad. ¿Por qué? Porque los hidratos son ansiolíticos. Pues si en vez de echar mano de esos ansiolíticos y abusar de ellos, hacemos un poquito de ejercicio para calmar nuestra ansiedad, como bien dice Sergio, comemos mucho mejor, van ligados, van unidos. Sí, porque en relacionado con la actividad física, lo más importante son los hidratos de carbono, ¿no? ¿Eso es lo que hay que saber jugar o con todo? Las calorías totales, ¿vale? Ah. Pero ahí habría mucho, mucho que hablar. Ahí sería ideal ver el programa de Vida y Salud. Sí, sí. Vida y Salud los viernes en Telesafor a partir de las 10:20 de la noche. Correcto. Al final, sí, depende de las calorías que ingerimos. Evidentemente, si tú tienes un metabolismo basal de tantas calorías y comes más de esas calorías y encima no quemas, pues bueno,
el resultado es claro, vas a engordar, claro. Al final hay que hacer la justa medida, comer lo que toca y ayudar con el gimnasio a quemar lo que sobra. Y como bien comentabas tú, que veo un poquito por dónde ibas, ¿no? El tema de los hidratos, que hay que controlarlos. Es cierto que hay que controlarlos, pero más que quedarse con la idea, a lo mejor la gente, de que los hidratos son malos o nos hacen engordar, o las grasas son malas y nos hacen engordar, que la gente tenga en cuenta que esto es mentira. O sea, hay muchos tipos de hidratos. Hay hidratos buenos y hidratos malos. Y hay grasas buenas y hay grasas malas. Hay que saber seleccionar los buenos, que son los que engordan poco y nutren mucho. Y los malos son los contrarios, los que nutren poco y nos hacen engordar mucho. En ese sentido, hoy precisamente grabamos un programa de grasas buenas y grasas malas en Vida y Salud. Vida y Salud, que recordamos, Telesafor a las 10:20 cada viernes. Nada, y te pongo un ejemplo yo fácil. La fruta es un hidrato de carbono. El croissant es un hidrato de carbono. Compara exactamente, los dos son hidratos de carbono. ¿Cuánto tenemos que aprender? Pues en Vida y Salud, en Telesafor, es diferente, se les doy 20, dime esa oportunidad. Que están desde 2 años, ¿no? Este buen Vida y Salud, en Telesafor. Hace dos años. Y detrás ya viene la cosa, el camino ya es muy largo, ¿no? Una cosa, vamos a entrar un poco en materia porque están bien vosotros así, estén en Fit Room, el gimnasio, en ubicación. La calle Ferrocarril de Alcoy, número 30. Bueno, y enfrente estás tú, sois vecinos de trabajo, tu centro, tu clínica de osteopatía. Centro de Osteopatía Julio Ribes, justo aquí enfrente de Fit Room. Una cosa, vamos a tener materia. Aquí digo, y a cantidad de aparells, alguns per a desenvolupar o treballar una part concreta del cos. Claro, estamos hablando de ejercicio, mover el cuerpo, mover el esqueleto, en muchos movimientos. Hay que tener en cuenta ciertos movimientos si tenemos algunos problemas en ciertas partes. Por ejemplo, uno que suele dar más problemas es la espalda. Es el que suele dar más problemas. Y relacionado con la espalda, tenemos este aparato. A ver, coméntanos. Pues bueno, el potro es una máquina muy sencilla, ya como la gente verá. Normalmente es una máquina abandonada en los gimnasios, poco se utiliza, ¿eh? Sin embargo, podríamos decir que es la máquina más saludable y que más dolores nos va a quitar, ¿eh? Y ahí está abandonada. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hoy en día se sigue entrenando mucho por estética, ¿eh? Y hay que entrenar un poquito también por salud. Entonces, aquí se hacen una serie de ejercicios que lo que consiguen es fortalecer la columna. Cuando nuestra columna está fuerte, que una cosa es la espalda y otra cosa es la columna, ¿eh? La propia columna. Cuando la columna está fuerte, evitamos muchísimos dolores de espalda, sean cervicales, dorsales o lumbares. Si quieres, ahora me pongo... Iba a decir, el único que lleva chándal de los tres es Sergio, le ha tocado. Muy sencillo. Con este simple movimiento ayudaríamos a solucionar muchos problemas de... Claro, esto es simplemente para la espalda, no es para hacer músculo en alguna... No, o se puede aprovechar... Sí, por supuesto, para potenciar la musculatura paravertebral. Claro, sí, muscular lo que es la musculatura paravertebral. Que es una musculatura que no es estética, porque no se ve. O sea, nosotros vemos tu espalda, pero debajo de ella, en una cuarta capa, están los paravertebrales. No se ven, no son estéticos. Por eso la gente no los suele trabajar. Claro, suele decirte, claro, ¿para qué voy a hacer músculo si no lo voy a poder lucir? Poder ver. Está el dorsal, está el trapecio, hay tres músculos, está el redondo, o sea, mucha musculatura. Que claro, que el paravertebral haciendo esta máquina no se va a marcar. Una pregunta, vamos a seguir conociendo aparatos aquí en el gimnasio Fit Room, pero volviendo a los clientes, el perfil de clientes de toda esa cola que se monta cuando llega el mes de enero en la puerta del gimnasio, ¿el perfil de cliente suele ser un perfil definido o es variado? El lunes a las 8:30 el perfil era de 16 a 60. Variado totalmente. Totalmente variado. Había gente de todas las edades. Y menos mal que es así, que tanto personas jóvenes como adultas, que el gimnasio no está restringido a gente de 20 a 40 años. Al contrario, los más jóvenes y los más adultos sería lo más aconsejable que hicieran el ejercicio. Que esa restricción sí que existía hace 15 o años aproximadamente. Me acuerdo que, porque Sergio y yo somos mayores, llevamos muchos años en el sector. Entonces recuerdo perfectamente que hace aproximadamente 15 años era extraño encontrar gente de más de 40 o 45 años en un gimnasio. Ahora ves mucha gente con 60, 65, 70 años, gente muy jovencita. O sea que el intervalo de edades se va ampliando, ¿eh?
digamos que la sociedad cada vez se va acostumbrando más a utilizar los gimnasios para realizar un poquito de actividad y moverse. Y la gente suele preguntar, oye, que yo quiero esto, ¿por dónde empiezo? Y se le asesora y se le informa totalmente, ¿no? Para que ella coja una rutina y evitar ciertos problemas que si va por libre se puede ocasionar a sí mismo. Ayer mismo, mira, y la hija de un amigo mío, vinieron tres chiquitas de 16, 17 años, pues la primera novedad, la primera vez que se apuntaban a un gimnasio. Pues bueno, hoy en día la gente, gracias a la red social, ve muchos ejercicios, sí, y muchas historias. Claro. Y ya vienen con un perfil, digo, no, a ver, TRX, que yo sé que el TRX es lo mejor. Pues bueno, intentamos aconsejarles y decirles, a ver, lo primero que tenéis que hacer, meteros en clase o utilizar las máquinas de cardio. Por supuesto, estamos aquí para ayudar a la gente. No, porque aquí nos podemos hacer mucho daño al cuerpo si no sabemos cómo nos movemos, dónde estamos trabajando. Es muy peligroso. Claro, de hecho, la norma que suele haber en los centros deportivos, en las instalaciones deportivas, de menores de 14 o menores de 16 años no pueden entrenar solos, que mucha gente cree que es porque la gente joven no debe entrenar con pesas, con cargas, ¿no? No, no es por eso. Es porque si hacemos el bruto sin darnos cuenta, y eso le puede pasar a un nene de 14 años o a un adulto de 30 que le falte un poquito de sentido común, se puede lesionar. Te puede caer una mancuerna encima, al levantar un peso pesado te puedes dañar la espalda, la columna, ¿vale? Entonces, pues bueno, estamos trabajando con cargas y hay que ser un poquito coherente e ir con progresión. El problema, que la gente cuando va al gimnasio quiere ir a prisa, lo que hablamos siempre, quiere conseguir objetivos a prisa y cree que eso lo va a conseguir moviendo grandes quilajes. Y los grandes quilajes son para gente muy preparada y con mucha técnica. Un desgarro es muy fácil. Muy fácil. Un desgarro, herniarse, incluso una subluxación, son cosas muy frecuentes si se abusa del peso. Pues bueno, estamos hablando, vamos a seguir hablando, pero anem a entrar en matèria, anem a treballar, perquè anem a veure alguns dels aparells, dels molts aparells que tenim així en el gimnàs Fitroom, per a què serveixen i com utilitzar-los. Bueno, ya estamos viendo a Julio, que está utilizando uno de los aparatos de aquí de Fitroom. Este en concreto, Sergio, estamos hablando, digamos, de la parte estrella del cuerpo, lo que todo el mundo quiere tener, la tableta de chocolate. Claro, este ejercicio, y lo voy a decir así, sería el más desaconsejable para... Julio, para que no es aconsejable. A ver, la gente está obsesionada con el tema de los abdominales. Sí. Esa es la parte estética estrella de la gente. Pues bueno, lo que menos se va a hacer de abdominales para que se marquen en un gimnasio es hacer abdominales. O sea, olvidémonos, nutrición, alimentación es fundamental. Luego, que hay que tener los abdominales fuertes, por supuesto, pero si alguien pretende que se le marquen los abdominales haciendo solo abdominales, va a ser un error. Va a quemar mucho haciendo otra actividad, un crossfit o haciendo cardiovascular, que específicamente abdominales. Y además, el ejemplo te lo pongo muy sencillo. La gente que quiere aumentar pecho o espalda se pone a hacer como un loco pecho y espalda para que aumente, ¿no? Claro, sí. Parece lo normal. Claro, pero a que no piensas, no, es para que disminuya el pecho, es para que aumente. Pues si te pones a hacer abdominales, ¿para qué es? ¿Para que disminuyan? Entonces, planteo ahí, aumenta. Claro, cualquier otro tipo de ejercicio. Al final, para marcar abdominales necesitamos eliminar toda esa capa de grasa que la gente tiene encima. No, y esos abdominales, es verdad, cuando yo los tengo, pero los tengo dentro, están escondidos. Los abdominales tienen su forma porque son así anatómicamente, ¿vale? Entonces, al margen de que los puedas desarrollar un poco más, un poco menos, pero su forma la tiene y la tiene todo el mundo, ¿vale? Lo que hay que hacer es eliminar esa capa de grasa. ¿Y eso cómo se hace? Con alimentación y con ejercicio, ¿vale? Que active esa quema de grasas. Lo que pasa es que tenemos grandes deportistas en este país,
como Ronaldo, ¿no? Que salen en televisión haciendo abdominales como locos. Yo hago 3.000 abdominales al día y así es como marco mis abdominales. Y él no las marca así. Nos está engañando. Nos está engañando, pero como a un chino, o nos está engañando o es muy inculto. O sea, lo que pasa es que él lleva un sistema de entrenamiento muy duro, que requiere un consumo calórico muy elevado y llevan una dieta muy estricta. Entonces, por eso se marcan como se marcan y no porque se pasen el día haciendo abdominales. Esto es absurdo, es un mito que hay que desmitificar. Bueno, vamos a ir caminando para irnos a otro lado del gimnasio, el Fit Room, porque estamos, bueno, que yo ya quedé content, porque me acaben de decir que sí, tinc abdominals, amagats, pero tinc. Así es que ya puc presumir de abdominals. Una coseta, vamos a ir a otro sitio del gimnasio porque aquí, ¿cuántos aparatos pueden haber más o menos arriba abajo? O sea, ¿los has contado alguna? 40. O sea, que aquí para trabajar todas las partes del cuerpo. Pero de los abdominales tenemos otra parte del cuerpo que todo el mundo nos apetece vernos con pecho grande, con espalda desarrollada. Y esta sería este el aparato estrella. El sí, el jalón es el aparato estrella de la espalda, tanto para trabajar la parte baja como la parte alta. Mira, Julio ahora mismo está haciendo el jalón al pecho, que implicaría toda la musculatura de la parte alta de la espalda, incluido romboides, mayor, menor, redondo. Perfecto para trabajar la espalda. Pero quiero hacer hincapié. No hay ningún ejercicio estrella y que sea específico para aumentar una zona en concreto, ¿vale? Porque la espalda es muy grande. Habría que combinar de diferentes formas de entrenar la espalda. Para eso estamos nosotros aquí. Eso decir, eso aquí no se hacéis una tabla. Ahora y se pone a hacer el jalón como si fuera. ¿Vale? Ya le marcáis una tabla de ejercicios, una combinación que sea completa, ¿no? Exacto, exacto. Porque también una cuestión que suele pasar es cuando la gente va sin preguntar, creyendo que ya lo sabe todo, suele centrarse en una parte del cuerpo y luego ves que está súper desarrollada la espalda, pero luego las piernas, para nada. Hay que buscar, lo ideal es buscar una combinación, equilibrio, ¿no? Y además hay que buscar el equilibrio entre la parte superior, como bien dices, y la parte inferior y la columna. Ah. Yo, RQR, sí. Claro, soy osteópata y tengo que intentar que la gente entienda que es muy importante la salud. Y la mejor salud la vamos a conseguir con un cuerpo equilibrado. Nunca alguien que sea muy fuerte de abajo o de arriba y que sea flojo de columna o flojo de piernas va a tener un equilibrio corporal, ¿eh? El sistema postural, que es todo el grupo de músculos que tenemos que nos articulan y nos equilibran, tienen que estar precisamente tónicos todos, equilibrados, tanto arriba como abajo, como la musculatura profunda, la que no se ve y no se trabaja, o la superficial. Claro, toda esa estructura corporal te la conoces perfectamente. ¿Cuál es esa ruptura de esa estructura más habitual? ¿Es la espalda o hay otra parte del cuerpo? Una de ellas es la columna. La columna suele estar muy débil y da muchos problemas a la gente. Y otra parte son las caderas. Las caderas es una parte del cuerpo que, por ejemplo, los hombres no suelen trabajar, ¿eh? Las mujeres suelen trabajarlas más. Entonces, los hombres muchas veces tienen problemas en las caderas que al final repercuten en la zona lumbar, porque caderas y lumbares están unidos, ¿no? Entonces, todo lo que es caderas y columna hay que fortalecer. Es la parte más olvidada de la gente. Curioso. No sé, aquí vemos, por cierto, ¿cuál es el momento del día? Tú dirás, qué pregunta más tonta. ¿Cuál es el momento del día? ¿Hay un momento del día que es preferible para hacer ejercicio? ¿Por la tarde, después de comer, por la mañana? Si uno no tiene condiciones o condicionantes laborales, lo ideal es levantarte, desayunar, tomarte un cafetito y entrenar. ¿Por qué? Porque nos lo marcan los biorritmos. En ese momento, la gente, cuando ya hace una horita o dos que se ha levantado, el sistema energético está muy bien, los biorritmos están muy elevados y los niveles de testosterona los tenemos bastante elevados. Por la mañana es el mejor momento del día para entrenar. Otra cosa es que uno trabaje y tenga que ir a las 9 de la noche al gimnasio. Exactamente. A ver, nosotros tenemos clases desde las 7 y media de la mañana, 9 y cuarto, 2 del mediodía, 3 y cuarto del mediodía, 7 de la tarde, 7 y media, 8. O sea, quien no quiera venir al gimnasio es porque... Claro, no hay excusas. No, exactamente. Lo que dice Julio, al final depende mucho del horario de cada uno. ¿Sería ideal por la mañana? Pues sí, pero nos adaptamos al trabajo al final. Lo importante es venir al gimnasio. Una cosa, yo estoy mirando, Sergio, Julio, vamos a ver si Nemabores, si trobem algún cliente que siga ya trabajando, que voy a hablar. Anem a veure.
Estem veient a Hernán Hernández, que és un dels clients del gimnàs Fit Room. I Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿trabajando el cuerpo? Sí, intentándolo. ¿Y desde cuándo está usted en el acude aquí al gimnasio o desde cuándo va al gimnasio? Bueno, yo lo del gimnasio lo llevo mal. Yo he empezado ahora este año porque realmente lo necesito. Más que nada porque ya las personas que tenemos esta edad o hacemos gimnasia o no llegamos a los 80. Porque la gente con esta barriga a los 80 no están. Entonces lo importante es ver cómo la puedo soltar para ver si puedo llegar a tener una mejor calidad de vida. Es un reto que ha puesto en marcha desde este 2019 y ¿cree que aguantará? Mira, todos los días me tengo que dar una patada para poder venir. No es lo mío venir al gimnasio así como así. Pero sí, estoy haciendo todo lo posible porque hacer 21 días seguidos, porque a lo mejor creo el hábito, como dice la gente. Y entonces, pues hoy es mi tercer día y bueno, y espero que, ¿cómo se llama esto? Tratar de conseguirlo. ¿Quedan 18 días solo? Sí, me quedan 18. Me quedan 18 todavía. Bueno, gracias por atendernos, pues que vaya todo bien. Y esos 21 días es nada, eso es pan comido, seguro que lo consigue. No, sí, tengo que conseguirlo porque si no mi familia me va a chotear. Gracias. Ja ve, bueno, Hernán és una de les persones que s'ha marcat el propòsit de fer exercici físic i ho ha complit, de moment, així, en el gimnàs Fit Room. I és el moment de posar el punt final des de Magasinas i a Telesafor, des d'este gimnàs Fit Room a Gandia. Així és que, Julio Ribes, Sergio Romero, moltíssimes gràcies pels vostres consells, per atendre-nos, i no res, és el moment de tancar les portes del magasin. I gràcies per obrir-nos les portes, però queda una per obrir, una porta, perquè, i amb aquesta imatge del que passa a dins, posem el punt final, perquè aquesta és la sala de spinning, i ara veiem a veure com estan ahí fent.